Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Miguel? Adita, bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas Ah, noches. Bien. ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya casi iniciamos. Ya unos minutitos. Ya en diciembre. De acuerdo. Por acá Así vamos a es. estar pendientes. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Lady, Griselda, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Ya preparada? Hola, Lady, Hola, ¿qué buenas tal? noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo ese día de trabajo? Ya Bien, bien, descansando en estuvo bien. casita. Excelente, ya descansando en casita, ¿verdad? Ya es momento de hacer ese rico descanso. Danielita, bienvenida, señorita hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Excelente, bienvenida. Ya está por acá, Wendy. Ah, se nos está conectando. Ok. Hola, hola, Wendita. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Lee. Bien, Ya bien. preparada para un día más. Un día más de marketing tal. Ya me sentí así con voz de locutora y todo. Bueno, voy a ir pasando asistencia. Vamos a ver. Vamos con. Adita, ¿está por ahí, Adita? Hola. Hola, buenas noches, presente. Gracias, niña. Wendy, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, hola, Wendita. Confirmando su asistencia. Hola, Wendy. Presente, Liz. Gracias. Miguelito, buenas noches, Miguelito. Hoy Miguelito estuvo, fue de Buenas los noches. primeros que se nos conectó. Ok, Carlita Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto Hola. saludarla. Bien, ¿Cómo gracias. está? Okay, gracias, gracias, bienvenida. Vamos con Danielita, por ahí me respondió hace un ratito. Sí, presente. Emeline, gracias, mi niña. Emeline, buenas noches, Emeline. Hola, buenas noches. Bienvenida, Emeline. Ok, Gracias. vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya en casita o todavía de camino? No, gracias a Dios, llegando casi. Ay, qué me alegra saberlo. Ya a veces ya uno vaya casi fundido. Sí, Griselda, buenas noches. definitivamente. Sí, hay días que uno siente que el día fue demasiado corto. Buenas noches. Buenas noches, Griselda, Presente. bienvenida. Gracias. Gracias. Ok. Karinita, bienvenida. No sé si todavía, no, todavía se nos está conectando. María Catalina, bienvenida. ¿Mari? ¿Mari? Gracias, gracias. Ah, ok, gracias. Ok, Catalina. Perdí a Karina, creo. Ah, Karina, bienvenida. Cari. 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 Ok. Jonathan, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola. Jonathan. 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 Hola, hola. Ok. Lady. Lady, ¿qué tal? Buenas Bueno, noches. buenas Ya noches, la presente. tenemos por Presente. acá. Ok. Vamos a ver cuántos son conectados en este momento. Muy bien. En lo que los demás se nos conectan. Jonathan. Okay, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en este maravilloso día caluroso? Sumamente caluroso. ¡Ay, Lorena! Por acá está. La vamos a anotar de una sola vez. Lorena, Gracias. bienvenida. Bienvenida, Lorena. Bueno, ya vamos viendo quiénes se nos van conectando. Ya se nos integró Fabricio. Ok. Y vamos a arrancar esta noche con un nuevo tema. Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto saludarlas. Es un día sumamente caluroso que de alguna manera nos pone a sudar, ¿verdad? Así que bienvenidos. Sé que vamos a tocar un nuevo tema. Ahora vamos a hablar un poco de segmentación, que para algunos ya es un tema de pronto familiar, para otros es un tema nuevo. Y acá vamos nuevamente a resolver dudas, preguntas, todo lo que nos surja, lo vamos a ir resolviendo en la medida de lo posible. Recordarles que no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, solo son respuestas. Así que vamos a comenzar así rapidito, recordando los aprendizajes. Me gustaría escuchar las participaciones de cada uno de ustedes. Saber qué recordamos, qué vimos el día de ayer, qué les llamó la atención o qué se les hizo interesante, qué de eso ya estamos implementando o pensamos implementar. Así que hoy vamos a hablar un poquito de segmentación de mercados.
Pero sí quisiera que comencemos con el aprendizaje del día, más bien recordando lo aprendido el día de ayer. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver, Hola, vamos a Liz. elegir. Hola, Wendita, Hola. cuénteme. Cuénteme. Hola, estábamos hablando sobre la propuesta de valor y cómo esta nos puede ayudar a definir qué queremos lograr y a los objetivos de campaña que queramos realizar. También La propuesta. hablaba sobre el go-to-market. Este go-to-market sí era un concepto nuevo para mí. Y recuerdo que hablaba sobre los tres pilares, que era qué vendo, cómo lo vendo y a quién se lo vendo. ¿Y a quién se lo Solamente. vendo? Es correcto. Gracias, Wendita. Sí, en efecto, el go-to-maker es lo que nos lleva a poder establecer esa comunicación con el cliente y la comunicación que tenemos con él nos lleva a establecer esa propuesta de valor y todo lo relacionado. Pero antes de retomar el concepto, ¿verdad? Voy a darle la participación a alguien más, porque si no, yo me emociono hablando. Así que, Karina, me gustaría hacernos los honores de recordar lo aprendido el día de ayer. Cari, ¿está por ahí? ¿O Carlita? ¿Carlita Alejandra? ¿Carlita Alejandra? Hola. Hola, ¿qué tal? Cuéntenos Bien. el aprendizaje de ayer, si estuvo, ¿verdad, Carlita? Sí. Sí. Así, ¿verdad? Sí, estuvo, ¿verdad? Okay, no se preocupe, Karina. No, ah, pues Karina era la que me acordaba que no había estado. Okay, vaya, Carlita, cuéntenos el aprendizaje de ayer. Ayer Ayer. definíamos de que tenemos que tener en claro cuál es el valor que nosotros le vamos a dar al producto, ¿verdad? Para que los clientes lo identifiquen y sean ellos quienes nos den, por decirle así, como el valor, vea, que sí tiene nuestro producto o nuestro servicio. Okay. De hecho, el valor somos nosotros quienes se lo damos al producto. ¿Cómo se lo damos nosotros? Destacando atributos, haciendo énfasis en por qué deben de comprarnos, qué nos hace diferente de los demás. Así es como nosotros hacemos que nuestro producto sea deseado, que sea la opción para los clientes. Que compren, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de cómo nosotros hacemos que el producto o el servicio que nosotros estemos ofreciendo se conviertan en ese producto deseado. Y por eso se dice que nosotros como tal creamos esa propuesta de valor e integramos algunos elementos. ¿Y cómo lo integramos? A través de la estrategia de GoToMaker, que es una estrategia que nos permite poder llegar al cliente, incluso conocer y más allá de las necesidades que este cliente tiene. Y esto nos permite, pues, de alguna manera alcanzar objetivos, porque ya lo decíamos en su momento, ¿verdad? A nosotros como finalidad nos interesa el hecho de poder alcanzar nuestros objetivos, nos interesa el hecho de poder vender y eso nos permite ir más allá, ¿verdad? Entonces, la estrategia de GoToMaker es una estrategia que nos lleva a ir más allá y eso, de alguna manera, nos permite alcanzar esos objetivos que nosotros tenemos. Y ya para ir avanzando, ¿verdad? En los paso a paso que tenemos en cuanto a las estrategias, hoy vamos a hablar un poco de la segmentación de los diferentes targets o de los diferentes nichos, como algunos lo conocemos, a los cuales nos vamos a dirigir. Y también vamos a ver un poco el por qué es importante que nosotros establezcamos un segmento, que esto en su momento también lo veíamos que estaba alineado a la definición del buyer persona. Y decíamos que el hecho de poder alinear tanto mi segmento con mi buyer persona me va a permitir
¿Qué me va a permitir, antes que yo lo diga, qué me va a permitir alinear, tener bien claro el segmento a quien me estoy dirigiendo? ¿Qué me va a permitir o qué voy a alcanzar? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Veamos, mi ruleta, vamos a ver con mi ruleta. Veamos, Carlita Yvonne. Carlita Yvonne. ¿Qué nos permite el hecho de poder definir un buen segmento o tener claridad en nuestro segmento? Ahí está el peque queriéndole ayudar a Carlita. Ahí debería estar con usted, Carlita. Ok. Cuénteme. Nos ayuda a poder definir nuestro objetivo, con qué tipo de clientes tenemos que llegar con nuestro producto. Con nuestro producto, ¿verdad? Gracias, Carlita. Miguel, ¿por qué es importante definir el segmento? ¿Por qué es importante tener un segmento bien definido, bien marcado, bien claro? Sí, buenas noches. Bueno, a veces pienso que hay que tenerlo bien definido, es porque para empezar, ¿verdad? Hay que definir bien al cliente en sí qué es lo que quiere para poder fomentar la base, ser, digamos, más concreto. Muy bien, Por ser más ejemplo, concreto. sí, por ejemplo, yo pienso que para poder segmentar bien hay que hacer un estudio analítico del cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, y dependiendo de eso yo voy a hacer la base. Un ejemplo, voy a relacionar lo del café que está, ¿verdad? Hay clientes Okay. que prefieren café descafeinado, otros prefieren café diferentes variedad. Entonces, en eso hay que segmentar las cosas, entonces, y dependiendo de eso hay que hacer las bases. Y conforme a eso, voy a formular qué es lo que quiero yo, qué mercado más me favorece, qué es lo que me va a dar más producción. Y así yo pues formo mi base y hago lo que significa la calidad de servicio. Y mejoro esa área, ¿verdad? Ese es mi plan. Muy bien, excelente. Lo que nos dice Miguel tiene muchísimo que ver con todo lo que nosotros estamos haciendo, y la importancia de poderlo hacer nos lleva a poder tener claridad, un panorama claro, y eso nos va a permitir, como siempre se lo digo, reducir los riesgos, y eso, al reducir el riesgo, nos vamos a garantizar que los objetivos que nosotros establezcamos, por ejemplo, un objetivo de campaña, un objetivo estratégico, podamos lograr y alcanzar lo que nosotros estamos esperando. Ahora bien, antes de hablar de segmentación, antes de hablar de cómo hacerlo, los pasos que deberíamos de seguir, me gustaría que primero definiéramos qué es el mercado, qué es un mercado. ¿Qué es un mercado? ¿Qué es un mercado? Le voy a mandar un link de acceso en lo que usted lo escribe o lo analiza. Yo ya le voy a mandar un link de acceso para que lo carguemos en la palette y lo analicemos, ¿verdad? Que todos podamos participar. Ya les mando el link. Denme un segundito. En todo eso, quiero que ustedes definan un concepto, perdón, pero ese concepto no tiene que ser un concepto que usted va a ir a buscar a internet, ¿verdad? Sino que lo que se nos viene a la mente, que es el mercado. ¿Sí? Ahorita ya les mando el link de acceso. Mercado, solo. Sí, mercado. Ahorita sí. Ahorita. Muy bien. Ahorita les acabo de cargar acá al chat de Zoom el link de acceso en la palette, ¿verdad? Ya hemos, es la misma herramientita que usamos el otro día, la palette. Ok.
Definamos un concepto de mercado. Definamos un concepto de mercado. ¿Qué es el mercado? Ok. Lady, eso que me acaba de escribir, escríbamelo en la palette. En la palette, porfa. Gracias. Gracias a los que ya están enviando sus en el link, sus aportes. Gracias a las y los compañeros que ya comenzaron. Por acá tengo. ¿Qué es el mercado? Vean, ¿qué es el mercado? Ok, por ahí tengo el primero. ¿Qué es el mercado? ¿Qué es el mercado? Veamos. Vamos a ver ya. Bueno, voy a compartir pantalla en estos momentos. Está ya. Ya estamos. Muy bien. Mercado, ¿dónde están los compradores potenciales? Es el espacio donde están los clientes potenciales de nuestros productos y servicios. Consumidores potenciales de un servicio, muy bien. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más? Veamos, ¿qué es el mercado? Ahí tengo un par de compañeritas y compañeros que nos están dando sus aportes. Ok, un espacio donde se ofrece un bien o servicio. El mercado es el cual está dirigido nuestro marketing, consumidores potenciales. Muy bien. Ok, excelentes aportes. Es un lugar donde se desarrolla toda actividad comercial, donde están los compradores potenciales, mercado, que se lo había leído. Un espacio donde se ofrece un bien o servicio, donde podemos encontrar variedad de personas con diferentes gustos, donde podemos ofrecer nuestros productos. Muy bien, por ahí vamos. Ya vamos a ver quiénes más nos están enviando sus aportes. Ok. Mercado, mercado. Vamos, mercado. Mercado. Bueno, con los que nos acaban de compartir, un mercado es básicamente todo lo que ustedes han dicho. Si bien es cierto, el mercado es un espacio o es un todo. Yo siempre se los catalogo y les pongo un ejemplo. El mercado es donde yo puedo comercializar mis productos o servicios. Comúnmente nosotros conocemos algunos, ¿verdad? Y quizás en su mayoría, que no nos relacionamos mucho con los temas de mercadeo o marketing, relacionamos mercado con el lugar donde encontramos una variedad de productos, es decir, ese espacio físico. Regularmente lo relacionamos con eso. Sin embargo, el mercado es donde nosotros podemos comercializar nuestros productos o servicios. Yo siempre se los digo, es un todo donde puedo vender y donde existen clientes potenciales, donde existen mis compradores, donde existen mis clientes, donde existen personas interesadas en productos y servicios o ciertos productos y servicios, etcétera. Entonces, ya para ir definiendo y de manera textual, yo siempre se los planteo de esta manera, que el mercado, y ahorita les comparto pantalla, compañeros, que el mercado es un prácticamente un todo. Es decir, que con el mercado, el mercado es un todo donde yo puedo vender o comprar productos. Regularmente lo asociamos más a la comercialización. Y cuando ya hablamos de mercado, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿quién es su mercado?
Usted me dice, ¿todo El Salvador? Ok, todo El Salvador, porque en todo El Salvador yo puedo vender y comercializar ciertos productos o servicios, llámese el que se llame. Ahora bien, no quiere decir que porque exista un mercado que esté a nuestra disposición, no quiere decir que porque existe ese mercado, todo ese mercado es el que yo voy a tener. Claro, esa es nuestra finalidad, tener todo el mercado, ¿verdad? Pero como se lo decía en algún momento, tampoco podemos, existe en nuestros medios el monopolio. Claro, hay algunos comercios, hay algunas marcas que sí lo tienen, sin embargo, en algún momento existe la competencia. Entonces, un mercado es un todo donde puedo comercializar mis productos y servicios. Y donde existen mis clientes o donde existen clientes y también clientes potenciales. Luego hablamos ya de segmento. Cuando hablamos de segmento, ya nos referimos a algo bien particular. ¿Qué segmento, con qué segmento trabaja Carla Yvonne? ¿Con qué segmento trabaja Carla Yvonne? ¿Con qué segmento trabaja Jonathan? El segmento de Lorena, de Wendy, de Lady, de Héctor, de Karina, de Fabricio, Griselda. ¿Quiénes son su segmento? Quiero que me cuenten, quiero escucharlo. ¿Quiénes son su segmento con el que ustedes están trabajando actualmente? Dos participaciones. Dos participaciones. Segmentos con los que trabajan. A ver, Lore. Su segmento, ¿quién es su segmento? He notado más bien que el cliente es turista, el segmento es turista, el consumidor al final es un turista, donde yo lo lleve, el café, donde yo lo tenga, el turista no es tanto más local, sino que según mi experiencia que he tenido estos par de meses con el café, lo he visto más que todo con el turista. Ese sería como mi segmento ahorita. Ok, una participación más y retomo. Una participación más. Carlita. El mío podría ser el mayorista, o sea, los dos clientes, ¿verdad? El cliente, digamos, directo y el mayorista que podría ser el vendedor. Entonces, el mío es el mayorista. Entonces, yo quiero mi segmento quizás llevarlo más, pues, más a los clientes directos. Ok, lo suyo es No la sé si me de explico. distribución de electrodomésticos, ¿verdad, Carlita? No, es lo de los grabado láser, impresión digital. Ah, grabado Sí. láser, muy bien. Vaya, vamos a retomar estos dos ejemplos. Ustedes mencionaron, Lorena dijo, mi segmento son turistas. Carla dijo, mi segmento son los mayoristas. Ahora yo les hago una pregunta. Lorena, o para todos más bien, para que le ayudemos a las compañeras. ¿Todos los turistas van a ser sus clientes? No. Vaya, vamos a ir definiendo. Carla, ¿todos los mayoristas van a ser sus clientes? No. Ahora es cuando venimos y empezamos a hacer el aterrizaje. Cuando vengo yo y les digo un mercado es un todo donde puedo comercializar mis productos o servicios, mi mercado, en el mercado puedo encontrar alimentos, zapatos, puedo encontrar snack, puedo encontrar almohadas, edredones, telas, café, desinfectante, puedo encontrar un mercado para todo. Ahora bien, cuando ya hablamos de mercados, ojo, y aquí aclaro un punto. El concepto mercado, cuando yo les digo es un todo donde yo puedo comercializar, me refiero a mi producto o mi servicio. Su mercado, Lorena, son todos los turistas. En el caso de Carla Ivón, su mercado son los distribuidores, perdón, los mayoristas que compran o consumen productos con grabado láser. ¿Me corrige? ¿Cómo es el concepto de negocio?
Sí, podría ser cuando digo mayorista es para cuando se le da a un bajo precio. Ya, por Okay. ejemplo, el maquilado de banda. Okay. Okay. Vaya, quiero que definamos eso. Primero nuestro mercado. Nuestro mercado para cada uno de nosotros ya aterrizado es todo lo relacionado a mi negocio o mi emprendimiento o mi empresa. Por eso les decía, como concepto general, es un todo donde puedo vender o comercializar mis productos. Y les decía, podemos encontrar diversas cosas. Ahora bien, cuando yo ya hablo de mi mercado o de mi mercado objetivo, yo ya estoy hablando de turistas, turistas en general. Ahora les hago la pregunta, ¿todos los turistas consumen café? No, bye. Entonces, el primer paso es definir que hay un mercado para cada uno de nuestros rubros. Entonces, cada uno de nosotros sabemos a qué nos dedicamos y sabemos cuál es nuestro rubro. Por ejemplo, no sé si está la compañera de los servicios de limpieza o la compañera que ofrece los servicios de pagos en línea, creo que es Danielita. ¿Sí? Sí, Los sí. mercados de. Los mercados de cada uno de ustedes, Danielita, ¿quién es su mercado? ¿Quién es su mercado? Pues más que todo, quizás como dueños de negocios que reciben así los pagos en línea, que tienen tienda en línea. Que tienen una tienda en línea. Ese es el mercado en el caso de Daniela. Ahora, ¿quién es el segmento que estamos abordando? La primera pregunta sería, y ella ya dijo un elemento esencial, dijo los negocios o las empresas que tienen tienda en línea. Entonces, yo ahí empiezo a segmentar, porque hay muchísimos negocios que existen, ¿verdad? Hay diferentes comercios, pero no todos tienen una tienda en línea. Entonces, el mercado de Daniela son todos los que requieren los servicios de pagos en línea. Pero ahora, ¿quiénes le interesa, por ejemplo, a Daniela? ¿Le interesa los que tienen una tienda virtual, los que tienen una tienda en línea? El mismo caso para la compañera, no sé si está la compañera de Acrópolis Dry Clean, ya está, los nombres me puedo ir, de algunos, no de todos. Ajá. Decíamos que en el caso, no sé si está, ¿sí está por acá la compañera? Hola, Hola, sí, estoy. compañerita. Hola, lady. Vaya, en el caso suyo, su mercado es todos los que tengan muebles o sí, ¿verdad? O sí, muebles son, ¿verdad? Sí. O requieran servicio de limpieza. Ese es su mercado. Todos los que requieran un servicio de limpieza. Ahora, su segmento es, mi segmento al cual yo me estoy dirigiendo son las oficinas de San Salvador, las oficinas de Chalatenango, de San Miguel, de Usulután, de Sonsonate, que requieran el servicio de limpieza, que requieran el servicio de lavado. Ahora bien, ya cuando nosotros hemos definido estos dos, tenemos claridad, cuando empezamos a segmentar, aquí viene lo interesante. Decimos que el ejemplo, voy a pedir a una persona voluntaria para que vayamos haciendo el ejercicio. ¿Quién nos quiere apoyar como voluntaria? ¿Voluntario? ¿Una persona voluntaria o voluntario? ¿Nadie? Dios mío, santo, ni un voluntario. ¿Voluntaria, voluntarios? Nadie. Vaya, lo voy a elegir al azar entonces. Pero acá tengo a la querida ruleta. ¿Dónde está la ruleta? Acá está. Vamos a ver, está por ahí la compañera o compañero. Vamos a ver. Vamos a girar la ruletita. Veamos. Lady. Felicidades, Lady. Nos va a ayudar usted. Okay, bien. Vaya, una pregunta. Okay. ¿Qué pasó, Lorena? ¿Puso no, no, no? ¿O era yo? Lore, ¿era un yo o un no? Ok.
Era de la A ver. respuesta de que no todos los turistas me van a consumir. Ah, vaya, ay Dios mío, una hora después la vine a ver, perdón. Muy bien. Ok, Lady, vamos a trabajar con usted para hacer el ejemplo. Cuénteme, vaya, definimos que el mercado de Lady son todos los que requieran servicios de limpieza. Su segmento, ¿quién va a ser su segmento con el que vamos a trabajar, Lady? Fíjese que en mi experiencia el segmento que más quizás atiendo son las personas que alquilan casas, perdón, porque como en el cambio que hacen de inquilino, ¿verdad? A veces las descuidan, entonces es donde requieren limpieza profunda. Ya con el detalle de muebles, camas, alfombras, ya es como con los hogares de familia, ¿verdad? Okay, vaya, usted dijo algo de las oficinas en su momento. Me gustaría que trabajáramos con ese segmento ahorita. ¿Podemos trabajar con ese segmento? Sí. Vaya, el segmento. Vaya. Nosotros ya definimos que el segmento son oficinas. ¿Qué tipo de oficinas serían? ¿Qué tipo de oficinas Fíjese que serían? en el caso de las oficinas, más que todo trabajamos en servicios de postconstrucción, que necesitan, ¿verdad? Retiro de polvo, trabajamos limpieza de ventana, de baños. Prácticamente es servicio de limpieza postconstrucción. Y raras ocasiones nos requieren de servicios como para quitar sarro o manchas de los baños, ¿verdad? En el caso de ese servicio, por ejemplo, trabajamos más que todo con restaurantes, o sea, lugares públicos. Okay. Pero sí oficinas, quizás más que todo, por servicios de construcción. Vaya, servicio de postconstrucción. ¿Estamos hablando de qué tipo de oficinas? ¿Qué tipo de oficinas? Más que todo, bueno, es en general porque nos requieren de oficinas de todas, la verdad, como bodegas también, incluso Okay, tenemos a general, un general. Ahorita tenemos generalizada, ¿verdad? Vaya, con estos elementos que tenemos ahorita podemos trabajar. Decimos que en el caso del mercado era un todo que requiera los servicios de limpieza y bueno, todos los relacionados a los servicios de limpieza. ¿Quién es mi segmento? Bueno, decíamos que eran oficinas. Y ya cuando hablamos de oficinas, empezamos a ver qué tipo de oficinas son las que buscan estos servicios. Es decir, no qué tipo, sino que más bien la razón por la cual me buscan. Muchos de ellos, decía la compañera, son postconstrucción, remodelaje, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando venimos y decimos, bueno, ¿quiénes son estas oficinas? Podríamos estar hablando de bufete de abogados, outsourcings, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí empezamos a segmentar. ¿Qué otro elemento debería de tener la segmentación? Ah, ¿de dónde son estas oficinas? Bueno, la compañera casi estoy segura que me da la respuesta de todo el país, probablemente, o me diga, no, las oficinas que nosotros atendemos en el caso del tema de postconstrucción, solo es San Salvador, solo es Ahuachapán, solo es Santa Ana. Entonces, cuando usted viene y empieza a hacer este tipo de segmentación, ya sea geográfico, psicográfico, conductual, etcétera, usted ya empieza a hacer ese segmento que nos interesa poder identificar y eso nos va a permitir también poder definir las diferentes estrategias. Ahora bien, voy a, para que nos vaya quedando un poquito más amplio el concepto, en el caso, no sé si quiero ver otra persona voluntaria, otra persona voluntaria. A ver, nadie, no están calladitos. Otra persona voluntaria, levánteme la manita o abra el micrófono. ¿Quién? ¿Quién? Jonathan. No, no era Jonathan. ¿Quién abre el micrófono? Miguel. No. ¿Eh? Dios mío. Sí, yo. ¿Sí? Vaya, Sí. cuéntenos, cuéntenos, Miguel. Ah, ¿su mercado son quiénes? Bueno, mi mercado serían
los que buscan las fotografías, digamos, este es un Todos ejemplo. los que buscan fotografía, fotografía. Los que buscan Restauraciones, todo. fotografía, restaurar. Está Vamos a en. tomar, el mercado fotografía. ¿Quién es su segmento, Miguel? Vamos a comenzar por otro lado. ¿Dónde están estos clientes, Miguel? Pienso yo que el segmento, un ejemplo, el mercado es donde se encuentra el producto, ¿verdad? Que son Donde todos se los que puede, si me requieren fijo, fotografía. sí, es como un, como se llaman los trueques, que uno intercambiaba productos por algo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en la fotografía, nosotros, el segmento sería el cliente que nos atrae a nosotros buscando que una restauración. Que un cambio de fondo a su fotografía. Entonces, todo ese segmento se va almacenando, digamos, por segmentación. O sea, segmentación significa que hay que hacer varios tipos de análisis. Entonces, conforme a eso, yo hago mi segmento. Por ejemplo, el cliente que viene hacia mí. Qué es lo que busca y conforme a eso yo puedo ir generalizando el segmento más amplio. Entonces, por ahí me puedo ir, digamos, por el cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que busca y ahí voy cementando mis Vaya, fotografías. vamos a ayudarle un poquito, Miguel. Le vamos a ayudar un poquito. Ahorita que estamos haciendo este ejercicio, estábamos hablando de mercado. Mercado, decíamos que son todos los que buscan los servicios de fotografía. Eso es en general. Dentro de eso podemos encontrar restauraciones, todo lo que usted nos decía, cambio de fondos, toma de fotografías. No sé si tienen lo de los enmarcados de las fotografías, etcétera. Ahora bien, ¿quién es el segmento que estamos abordando? Ah, bueno, el segmento que estamos abordando son todas las personas que requieran, por ejemplo, el servicio de la toma de fotografía. ¿Qué otro elemento vemos del segmento? Usted dijo que estaba ubicado en La Unión o en Sí, San Miguel. en la La Unión, Unión. Ahora yo le en la Unión. pregunto, Miguel, si vamos a orientar una estrategia, ¿nos interesa todo El Salvador? Claro, si llegan de cualquier parte de El Salvador a buscarnos mis productos o servicios, yo no me le voy a negar y le voy a vender, ¿verdad? Ahora bien, ¿a quién le voy a dirigir la estrategia? ¿Se la voy a dirigir a todo el departamento de La Unión o se la voy a dirigir al municipio donde yo actualmente me encuentro? Esa es una forma de empezar a segmentar, es decir, que voy delimitando, haciendo un poco más pequeño, pero no quiere decir que porque yo lo esté haciendo más pequeño, no voy a tener los alcances que nosotros esperamos. Claro que los vamos a tener siempre y cuando nosotros definamos hacia dónde vamos. ¿Por qué les hago esta pregunta? Recuerdo que hace un par de años, 2 años exactamente, hubo una persona que me decía, mire, fíjese que yo he comprado publicidad en redes sociales y el problema es de que me ha resultado. Y yo, ah, mire, qué bueno. Y yo así, no, ¿cuál es el problema que usted le ve? Ah, me dijo, el problema es que me llegan clientes de todas partes del Salvador y donde yo me encuentro ubicado, no puedo enviarles los productos. Se venden maquinaria agrícola. Y me quedo, ok, ¿qué pasó? Ah, cuando me apareció en el Facebook, ¿cómo ponerle? Me decía, yo le puse que todo El Salvador. ¿Qué sucedió ahí? Empezó a recibir notificaciones o pedidos de La Unión, de San Miguel, de Sonsonate, de diferentes partes del país. Ellos se encuentran en la zona paracentral de El Salvador. Entonces, ellos no tienen entregas a diferentes puntos, sino que en un departamento en particular y alrededores. Entonces, ellos no tienen la capacidad instalada para poderlo hacer. Ahora bien, ¿qué pasó ahí? Simple y sencillamente es que como no segmentamos, no definimos a dónde lo iba a orientar, claro, la estrategia que hizo de vender publicidad, de comprar una pauta digital en Facebook le tuvo resultados, pero ¿qué pasó?
los resultados que tuvo no eran los que ellos esperaban. ¿Por qué no eran los que ellos esperaban? Si tuvo alcance, hubieron personas que querían comprar, sí, pero no teníamos la capacidad para distribuir en todo el país. Entonces, ¿por qué le hago mención de esto? Porque si bien es cierto, a nosotros puede que nos interese todo el mercado de la Unión, pero yo tengo que empezar a segmentar. Bueno, primero que nada, tengo que definir si yo tengo la capacidad instalada, si tengo la cantidad de productos o servicios para poder ofrecerlos en los diferentes puntos. Primero. Segundo, si yo no segmento, yo voy a hacer una estrategia como la que nos pasa en marketing tradicional, ¿verdad? Le llegó a todos, pero al final no tuve los resultados esperados. Entonces, en el caso de la segmentación, por ejemplo, usted tiene el segmento que solo busca restauraciones, tiene el segmento que solo busca que le modifiquen las fotografías, pueda que tenga el segmento que solo busque fotografías. ¿Quiénes son parte de ese segmento? Ejemplo de ello, podríamos hablar de personas que necesiten fotografías para cierto tipo de documentos. Estamos hablando que tenemos un segmento probablemente llamado colegios u universidades o instituciones educativas. Entonces, nuestros segmentos van definidos de acuerdo a los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque su segmento que busca restauraciones probablemente sí sea el mismo segmento que busca fotografía, pero la estrategia que vamos a orientar va a ser muy diferente en relación a restauraciones, en relación a fotografía. Entonces, por eso es importante que nosotros cuando venimos y segmentamos nuestro mercado, nos permita poder llegar específicamente a un cliente determinado. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, tenemos acá el esquemita, que vemos que esto es un todo, esto es un mercado donde hay diversas personas con diversas características, afinidades, pero acá ya lo tenemos segmentado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que estos puedan ser niños, puedan ser jóvenes, pueden ser mujeres, pueden ser adultos, y digo, lo digo así en general, pero estos adultos probablemente sean empleados, probablemente sean agricultores, probablemente sean operarios, qué sé yo, va a depender de qué es lo que nosotros estamos queriendo lograr. Entonces, nuestros segmentos deben de estar orientados a una diversidad de pasos. Y entre ellos, para poder establecer una buena segmentación, se recuerdan que ya hemos planteado un objetivo, ya hemos definido qué es lo que quiero lograr, a qué mercado estoy intentando entrar. Y si ese mercado, en el caso, el mercado es el mercado de fotografía, el mercado de servicio de limpieza, el mercado es tiendas que tienen, perdón, en el comercio que tienen tiendas virtuales, el mercado es turistas. Ahora que yo ya definí mi mercado, empiezo a hacer la segmentación de acuerdo a las diversas necesidades que tienen. Dígase esta que sean, por ejemplo, conductuales. ¿Qué quiero decir con una segmentación conductual? ¿Cuáles son los hábitos que tiene de consumo? ¿Qué tan frecuente es su compra? Ejemplo de ello. ¿Un cliente con qué frecuencia puede comprar mis productos o servicios? Ah, si es un cliente que, ejemplo de ello, vámonos a ir a un caso bien extremo. Si es un cliente que compra servicios automotrices, es decir, que busca reparación de su vehículo, de su motocicleta, yo no espero que mi cliente llegue cada 2 días o cada 8 días. ¿Por qué? Porque si un cliente que buscó servicios mecánicos y me llega cada 8 días o cada 2 días, ¿qué estaría pasando ahí? Puede que llegue por diferentes razones, sí, pero si me llega por el mismo problema, es bien delicado eso, ¿verdad? Claro, si mi segmento está, un ejemplo de ello, estamos hablando de los servicios de mecánica. Ejemplo de ello, hay una empresa X que tiene una flota de 20 vehículos, 30 vehículos, probablemente todos los días
me mande un vehículo, a que le haga su mantenimiento, a que le haga sus revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero imagínense que estamos hablando de una empresa o de un cliente, más bien, de un cliente que solamente tiene un único vehículo. Yo no espero que ese cliente llegue todas las veces por el mismo problema o por un problema similar. Diferente es el caso de, por ejemplo, la compañera que vende o que se dedica a la venta de electrodomésticos. El caso es el del turista, que por mí que llegue todos los días a degustar un cafecito, ¿verdad? O el cliente que compra en línea, ese fabuloso que compre todos los días. Entonces, cuando hablamos de segmentación conductual, se refiere a eso. Casi, casi sin temor a equivocarme, la mayoría tenemos clientes que no todos los días compran. Por ejemplo, en el caso, no sé si tenemos a Emeline por acá o a Gerson. Emeline, Gerson. Emeline. Hola. Emeline. Hola, Emeline. ¿Cada cuánto Sí. compran los clientes de ustedes? ¿Cada cuánto compran los clientes? Pues bien Un cliente relativo. X. Farmacias, por ejemplo. Depende. ¿Cada cuánto nos compran? ¿Cada cuánto nos compran? Por ejemplo, no sé, alguien que tenga, bueno, recordando, pues vendemos medicamentos de diferentes categorías, vitaminas, analgésicos, antidiarreicos, antiparasitarios. Va a depender mucho de la necesidad del cliente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un analgésico lo pueden ocupar, no sé, 3 veces en la semana. Depende de la necesidad, Ok, precisamente. pregunto, Entonces es, Emeline, ajá. pregunto, ¿ustedes le venden, si yo o Nelcy quiere ir a comprarles una pastilla para el dolor de cabeza, me la vende? ¿Una sola pastilla para mi dolor de cabeza, por ejemplo? Sí, Sí, sí. ok, ¿tienen una sala de venta que solo vende un producto? Solo un. La verdad es que no, o sea, nosotros no tenemos sala de venta. Lo que sucede, nuestro modelo de negocio es, nosotros lo fabricamos, lo distribuimos a los mayoristas, a cadenas, a Vaya, tiendas. a eso Entonces, quiero llegar, a eso quiero llegar. Ustedes a mí no me venden una pastilla, usted me va a mandar a la farmacia que distribuye su producto, ¿o me equivoco? o sea, sí y no, la verdad. O sea, nuestro labor es recordarle al cliente que ahí estamos, que somos la opción ideal para acabar con los dolores de cabeza, para acabar con Okay. la diarrea, para desparasitarse, ¿verdad? Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? De factores como Okay. distribución, lo que estamos haciendo. Okay, comprendo esa parte, solo que el aterrizaje va en lo siguiente. Cuando yo les hago esta pregunta o le hago esta pregunta en particular a Emily, es relacionada a que sus clientes, ustedes, por eso le decía, ¿me va a vender a mí una sola pastilla? Se me decía, no, porque lo que buscamos es que con las personas mayoristas o a quienes les, nosotros hacemos un trabajo conjunto, decía la compañera, que hacemos el recordatorio, es decir, contribuimos al recordatorio de los productos que están en ciertos distribuidores, farmacias, tiendas, llámese como se llame. Ahora bien, su público o su segmento no es una persona que vaya a comprarle una pastilla. Su segmento o o más que todo su segmento es farmacias, distribuidoras, comercios que puedan vender mis productos, es decir, mayoristas, ellos son su segmento. Entonces, cuando nosotros estamos eligiendo estamos haciendo esta segmentación. Claro, para la farmacia, enhorabuena que mi persona llegue todos los días por una pastilla. ¿Por qué? Porque eso significa que entre más consuma yo cierto producto o porque no me ha aliviado, etcétera, etcétera, al final las ventas se van a ver reflejadas tanto en la farmacia como ustedes como distribuidores y fabricantes. Ahora bien, por eso les hacía énfasis que mi público de interés en este caso
es la persona que compra cierto producto. Sí, pero ese sería en el caso de la farmacia, porque vende en pequeñas cantidades. Probablemente la farmacia también tenga mayoristas que le venda a tiendas, a comercios, etcétera. Pero ustedes como empresa, como Procaps, ustedes venden a los distribuidores, le venden a las farmacias, venden a gran escala o en gran escala. Entonces, esa es la diferencia entre la segmentación. Ahora yo le hacía la pregunta, ¿con qué frecuencia me va a comprar? Va a depender la compra que me haga el distribuidor o la farmacia o llámese quien se llame. Va a depender única y exclusivamente de del comportamiento conductual que va a tener en este caso el cliente. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Vale. Mi caso, me voy a poner como ejemplo. Tengo un dolor de cabeza que no se me ha quitado, pero ya encontré un analgésico que me alivia. Ok, fui a comprar un día, fui a comprar 2 días, compré durante 8 días este analgésico porque yo no he querido ir a pasar consulta y bueno, me estoy automedicando con producto genérico. Ok, ¿qué va a pasar? Claro, las ventas le van a aumentar a la farmacia o al distribuidor. ¿Y qué significa eso? Que probablemente el distribuidor o la farmacia tenga que hacer el pedido desde lo usual. Es decir, que por ejemplo, una farmacia probablemente haga el pedido una vez al mes, probablemente lo haga cada 15 días o cada semana, va a depender, ¿verdad? Ahí ustedes conocen qué tan frecuente es la compra. Entonces, ¿cuál es la segmentación conductual que tiene? Ah, bueno, la segmentación conductual que estamos definiendo son clientes que me compran productos o servicios cada 15 días, clientes perdón, productos o servicios que vendo cada mes, cada 6 meses, cada 3 meses. Ejemplo de ello, en el caso de los turistas, vaya, los turistas, probablemente un solo cliente vaya y compre mis productos una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez cada 8 días. Entonces, ¿cuál es el comportamiento conductual que tiene el cliente? Ah, bueno, que su frecuencia de compra es una vez al mes, una vez cada 15 días. Por ejemplo, en el caso de la compañera Lady, ¿con qué frecuencia piden los servicios de limpieza? Ah, probablemente hayan clientes que sean clientes de una única vez. O probablemente hayan clientes que pidan los servicios cada 8 días. Ahí va a depender la segmentación conductual que nosotros estamos estableciendo. Entonces, para cada uno de ellos tenemos diferentes segmentos. Otro segmento que podríamos mencionar es si estos son hombres y mujeres. En el caso de, voy a volver a retomar a Procaps. Procaps, lo de ellos son distribuidores, farmacias, comercios. No podemos decir que lo vamos a definir por género. En el caso de la compañera de limpieza, no podemos definir que vaya a ser por géneros. En el caso de la fotografía, no podemos decir que sea por géneros. ¿Para quiénes podría ser? Podría ser, ¿verdad? Por géneros. Ah, para alguien que venda productos para mujeres, exclusivamente para mujeres, pero que yo haga una segmentación, en este caso, demográfica, ¿no? No quiere decir que solamente tenga que venderle exclusivamente a un hombre. Entonces, la segmentación es importante porque esto nos va a permitir poder llegar a nuestros diversos públicos. Esto es bastante, bastante, bastante similar a lo que definimos en el buyer persona. Bastante, bastante similar. Algunos lo podemos asociar, solo que recordemos que en el buyer persona ya somos aún más específicos, muchísimo más específicos. En la segmentación hablamos algo un poco más general. Luego podemos tener dentro de los pasos a seguir en el caso de la segmentación del cliente, es determinar o entender las necesidades que este cliente tiene, establecer el segmento para ese cliente ideal que nosotros buscamos para nuestro
comercio o negocio o empresa, y luego de eso comprobar qué tan efectivo es la segmentación que estamos haciendo, porque es importante que definamos, porque de pronto nosotros podemos tener un producto o servicio y lo estemos orientando para un cierto segmento y en realidad ese segmento no sea. Vamos a poner un ejemplo que probablemente no haya sucedido eso. Cuando escuchamos la palabra Barbie, ¿qué es lo primero que pensamos? Pensamos en película, pensamos en muñecas, pensamos en infancia. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿O pensamos en niñas? Lore. En Lore. muñecas, en mi caso. En Hola, en muñecas. muñecas, pienso en mi caso. Ok, pensamos en muñecas. Cuando escuchamos la palabra Barbie, cualquiera podría pensar que la estrategia de campaña que ha hecho Barbie en los últimos días está pensada, cualquiera, si no está a la vanguardia de las tendencias, podría pensar es una campaña para niñas. Ahora yo les hago la pregunta, ¿la campaña está dirigida para niñas? ¿O para quién está dirigida la campaña? ¿Para quién está dirigida la campaña? ¿Para niñas, para niños o para un público Hola, de Lisa. interés? Hola, Wendita, cuénteme. Diría yo que está segmentado a aquellos adultos que en nuestra infancia tuvimos una muñeca o un Ken. Y Okay. más que todo en énfasis en el estreno de la película. Okay, gracias. Lore. En ese caso, yo creería que tendría que ser fan de la Barbie para que yo pueda, ¿verdad? Ver esa campaña y pues participar. Okay, les cuento. La campaña, cualquiera puede decir, es una campaña para niños. Sí, probablemente es una campaña para niñas, pero Wendy nos dijo la clave de todas estas preguntas. La campaña está pensada no para niñas, porque creo que muchos hemos visto publicidad, hemos visto comercios, hemos visto frames, hemos visto diferentes acciones que han hecho las diferentes marcas. Y no precisamente pensado para niñas. Si se dan cuenta, toda la publicidad o la mayor parte de la publicidad de esta campaña no está orientada precisamente para niños, está orientada para un segmento que tiene interés. ¿Qué tipo de segmento? Ah, estamos hablando de un segmento que tiene la necesidad o le hemos generado la necesidad de recordar su infancia, de recordar esos momentos en los que estaba la niña o el niño, estaba pequeño y jugaba con las Barbies, las descabezaba, les cortaba el pelo, etcétera. Ajá. Estamos pensando en eso. ¿Por qué? Porque si usted ve estrategias de campaña, están pensadas para cierto segmento que es un segmento que tiene el poder adquisitivo. A mí me causa mucha gracia cuando dicen, ay, ya me imagino que cuando yo vaya a ver la película, dice, detrás de una niña voy a estar comprando los boletos. Y hemos visto muchísimo eso. ¿Qué mensaje está mandando? Bueno, primero que no le dé pena ir a ver la película. Y conste, he tomado este ejemplo porque es un ejemplo bien genérico, con el afán de que nosotros comprendamos cómo podemos tener un producto o un servicio y generar una necesidad, generar un deseo. ¿Por qué en la actualidad la mayor parte de estrategias de las diferentes marcas están retomando aquellos recuerdos de infancia? Recuerdo que hace 2 o 3 meses, quien estaba en tendencia fue Sailor Moon por sus 30 años que había sido estrenada, hubieron diferentes marcas que hicieron, por ejemplo, zapatos, ropa. Esta marca que en este caso de la campaña que ha generado Barbie, podemos encontrar desde zapatos hasta, si no mal recuerdo, encontré un video donde
sino creo que en Brasil es donde han abierto un restaurante o van a abrir el restaurante que todo es rosa, hasta la hamburguesa, una hamburguesa de Barbie, etc. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Primero generar una necesidad, generar un deseo, segmentar ese grupo de personas interesadas. Y Lore dijo algo bien importante. Primero tendría que ser fan de la Barbie para yo interesarme. Tiene toda la razón. Primero hay que ser fans, sí, es probable, pero probablemente también a raíz de las tendencias que vemos, la publicidad, de todo lo que está relacionado, nos llame la atención y también nos querramos ser parte de eso. ¿Por qué? Porque en la actualidad, como seres humanos, queremos ser parte de. No nos queremos quedar atrás. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando nosotros segmentamos, cuando nosotros definimos quién es mi cliente, a mí se me facilita poder llegar a los diferentes públicos. Ejemplo de ello, si usted ahorita tiene un producto o servicio que quiere posicionar, que quiere vender, usted va a generar ese deseo, va a generar esa necesidad a través de la segmentación. Sí, porque a través de la segmentación yo identifico esas necesidades y preferencias que tiene el cliente y se me facilita poder llegar. Entonces, esos son algunos de los pasos que podemos seguir y la importancia de poder hacer esta estrategia es para que nuestras campañas, para que nuestras estrategias, llámese GoToMaker, llámese Inbound Marketing, llámese marketing en redes sociales, llámese marketing de influencer o llámese como se llame la estrategia que nosotros estemos desarrollando, nosotros la orientemos a un segmento adecuado, que mi segmento sea el correcto. ¿Por qué el correcto? Porque al tener el segmento correcto, yo me garantizo lograr mis objetivos como marca, como empresa o las necesidades que esas tienen. Muy bien. Si quisiera escucharles el aprendizaje de este día o si hay dudas, bueno, primero que nada, las dudas que tengamos, los escucho y las escucho para resolverlas y los aprendizajes. Así que momento para preguntas o dudas. Momento para preguntas o dudas. Hable ahora o mañana me pregunta. Ok. Ajá. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Ha quedado claro? Claro, como la horchata de maní. Miguelito. Lady. Ajá. ¿Ha quedado claro? Nadie. Padre bendito. Nadie. Los escucho. Vaya, los escucho. Hola, buenas Lady. noches. Yo soy Lady. Vaya, fíjese que en lo personal a mí me ha ayudado bastante a saber la diferencia entre el mercado y el segmento. Bueno, de hecho soy nueva en este trabajo que nunca había realizado, ¿verdad? Y sí, pues creo que la enseñanza y lo que he aprendido es eso, diferenciar entre el mercado y un segmento, a saber segmentar, Diferente. ¿verdad? Ok, diferenciar entre mercado y segmento. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Jonathan, ¿está por ahí? El aprendizaje de este día o las dudas que tenga. Jonathan, Chrissy, Yvonne, Daniela. Ah, Ivonne, la Tal escuchamos, vez, Ivonne. no, quizás saber cómo en realidad, de verdad, hacer un segmento de clientes para cada persona, porque, vaya, por ejemplo, yo, mi ma o sea, sin saber, para mí, mi segmento son los WhatsApp, por ejemplo, todos los clientes que yo guardo, yo los tengo como contactos y cuando yo, por ejemplo, pongo un estado, yo sé que los clientes lo ven y esos mismos clientes me vuelven a pedir quizás algún producto. Para mí ese sería como un segmento. Ok, usted lo define tener un segmento que ya tiene sus clientes habituales.
Sí, o sea, digamos que por primera vez me compra un cliente, yo lo que hago es guardarlo para que a la próxima vez quizás él ve un estado, él vuelva quizás a recordarse y si necesita un producto, volverlo a comprar. ¿Sería esa una forma de segmentar el público? Lo que pasa es que cuando lo hacemos así, nuestro segmento se vuelve amplio. Usted puede tener diferente tipo de clientes, por ejemplo, puede tener clientes habituales, puede tener clientes que probablemente no la hayan guardado a usted y no vean precisamente sus estados. Tenemos clientes que solo preguntaron, probablemente sí. Ahora bien, cuando hacemos la segmentación, está orientada a quién le voy a vender estos productos. Ejemplo de ello, lo suyo es la distribución de productos, ¿verdad? No, lo de lo láser es, ¿verdad? Ay, me Sí. acaba de decir, lo de lo láser, bye. Usted tiene diferentes segmentos, como puede tener empresas que le compren su producto, como puede tener una persona que solamente compre un llavero o un recuerdo. ¿Es correcto? Sí. Vale. Entonces, cuando vamos a hablar de segmentación, tenemos que dividir. Yo tengo un segmento llamado empresas que compran productos relacionados a lo que usted hace. No sé si hace squeezer, hace camisetas, todo eso. No, está más relacionado a lo que son, por ejemplo, placas de reconocimiento, sellos de hule, grabado en lámina, banner, vinil. Ok, tenemos un segmento que son empresas y compran diferentes productos, ¿sí? Las empresas como tal me compran y ese es un segmento. El otro segmento son personas que de pronto mandan a hacer un banner, de pronto mandan a hacer un sello, se le perdió su sello y lo volvió a mandar a hacer, etcétera. Entonces, tenemos un segmento que está orientado a empresas, es decir, que la estrategia o las promociones que podría en algún momento yo ofrecerle a las empresas probablemente no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque me imagino que usted espera que si va a tener una promoción, poder vender a mayor cantidad, no a una baja cantidad o un número menor. Entonces, la segmentación, por ejemplo, en el caso suyo, podríamos hablar que tenemos un segmento llamado empresas llamadas personas. Dentro de ese segmento llamado personas, podríamos tener hombres, mujeres, jóvenes, diferentes tipos de personas. Ahora bien, la finalidad de quienes compran, por ejemplo, las empresas, probablemente no sea la misma finalidad que tenga una persona. Ah, en mi caso, si yo me pongo de ejemplo, lo que yo le vaya a solicitar a usted, por ejemplo, un banner, probablemente una empresa no precisamente me pida un banner, me pida otro tipo de producto. Entonces, ahí va a estar la diferencia entre la segmentación. Mi segmento puede ser empresas, mi segmento puede ser, como le decía, personas. Entonces, lo que usted hace en WhatsApp sí es una estrategia funcional, mas no estaríamos ya definiendo que ahí hacemos la segmentación. Emeline. Hola, mire, quizás apoyando el punto, ¿verdad? Yo creo que la compañera, cuando se refiere a WhatsApp, es como un canal de comunicación, un canal en el cual yo informo y comunico lo que estoy haciendo, ¿verdad? En cuanto a la segmentación, como bien decía usted, es a quién va dirigida la comunicación, por ejemplo, pueda que los, como decía, sellos de hule, ¿verdad? ¿Quién usa sellos de hule? Pueden ser maestros, abogados, doctores, a esas personas es que yo me dirijo. Y de ahí, si tiene impresiones, láser, sticker, demás, puede ser que sea, por decirle cualquier cosa, ¿verdad? Ya la compañera sabrá. Emprendedores, por ejemplo, ese es otro segmento al cual yo me puedo dirigir, ¿verdad?
Yo creo que también vale la pena quizás mencionar que no solamente nos podemos dirigir o segmentar a un solo público, sino que dentro de toda mi cadena de productos yo puedo comunicarle a diversos segmentos, ¿verdad? ¿Cómo le voy a comunicar? Va a depender, ¿verdad? De sus edades, de su gusto, de lo que hace y demás. Solo eso. Gracias, Emily. Es precisamente eso la segmentación, ¿verdad? Que yo puedo tener una diversidad de productos, sí. Las estrategias pueden estar orientadas a los diferentes segmentos, sí. Probablemente la comunicación que yo utilice es muy diferente. Recordemos que WhatsApp, algunos lo utilizamos como marketing digital. Sin embargo, WhatsApp no es una red o una precisamente una estrategia de marketing digital. Sí es funcional, porque sí es muy funcional, pero no la tenemos catalogada como que sí es el canal para llegar directamente al cliente, sí, o que ellos lleguen directamente a nosotros. La estrategia que utilizamos, por ejemplo, en WhatsApp es una vía de comunicación más directa con el cliente. Entonces, el diferentes segmentos que podemos tener depende de los productos que también nosotros estamos ofreciendo o los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, ya lo decía la compañera, pueden existir diversos segmentos. Ella mencionó incluso emprendedores. Y hay otro tipo de podemos definir otros segmentos en los cuales podemos orientar nuestras estrategias, y ahí va a depender precisamente de cómo voy a plantear mi estrategia. Así que eso es básicamente la segmentación, tener claridad a quién estoy dirigiendo esos productos o servicios, porque igual, ¿verdad? Nosotros no vamos a venir y el mismo producto o las mismas promociones que le pueda yo en algún momento ofrecer a una empresa o a un negocio que me va a comprar en gran volumen, que a una persona que me va a comprar en bajo volumen. Entonces, esto es como para que vayamos alineando los diferentes conceptos. Así que no sé si hay alguna participación más, y si no, pues yo no me había percatado de la hora, las disculpas del caso. Ya me había emocionado, ustedes no me avisan que ya casi es la hora de finalizar. Así que agradecerles nuevamente su participación, estar siempre puntualitos, y nos vemos el día de mañana. Descansen, sueñan bonito y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta mañana, feliz noche, Lee. Descansen. Buenas noches. Yes. Gracias, buenas noches.